Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre 50 datos que debes de conocer si recién acabas de descargar Monster Super League o tienes poco tiempo de jugarlo. Cabe aclarar que estos datos van con relación en las mecánicas de juego y no con datos curiosos o datos que tengan que ver con el lore. Una vez dicho esto, comencemos. En el juego, las criaturas que atrapamos se llaman astromones. Existen 5 elementos dentro del juego: agua, fuego, leña, luz y oscuridad. El fuego vence a la leña al agua, el agua al fuego y los monstruos de tipo luz y oscuridad son efectivos entre sí. Existen 2 tipos de monedas dentro del juego, las monedas de oro y las astrogemas. La diferencia que existe entre estas dos es que las monedas de oro son más fáciles de conseguir que las astrogemas. Sin embargo, con las astrogemas puedes comprar cosas que dan un acelere a tu cuenta. Los monstruos son clasificados por estrellas, siendo los de 1, 2 y 3 estrellas los más fáciles de conseguir dentro del juego, y los de 4 y 5 estrellas los más difíciles. Cada astro cuenta con 7 estadísticas base: puntos de vida, ataque, defensa, recuperación, crítico, tasa crítica y resistencia. Las estadísticas base tienden a cambiar dependiendo del rol que juegue el astromón. Existen 5 roles dentro de la clasificación de los astros, los cuales son atacante. Este rol se destaca por tener una mayor cantidad de puntos en el ataque. Defensor, se destaca por tener una mayor cantidad de puntos en la defensa. Tanque, se destaca por tener una gran cantidad de puntos de vida. Balanceado, cuenta con un equilibrio entre los puntos de vida, la defensa y el ataque. Recuperación. Su rol está basado en tener unas estadísticas medianamente balanceadas, sin embargo, ellos destacan más por sus habilidades, que en su mayoría tienen que ver con el apoyo al equipo. Cada astro cuenta con 2 habilidades: una habilidad normal, la cual se activará cuando realice un ataque, y una habilidad activa, la cual tendrá que ser activada manualmente después de haber llenado la barra de puntos de habilidad. Es recomendable utilizar con frecuencia la astroguía para poder revisar las habilidades y estadísticas base de astros que se encuentren en eventos y así poder determinar si valen la pena o no. El bingo y el evento de logueo diario cuentan con recompensas que sirven para acelerar el progreso de la cuenta y tus monstruos. Mensualmente se llevan a cabo eventos especiales como los del renacer, en los que sacrificas astros de 3 estrellas para poder obtener uno de 4 estrellas de elemento luz u oscuridad. Siempre que juegues cualquier modo de juego tendrás que hacer un equipo de 4 astros. Se pueden llevar menos, pero no es muy recomendable. Si has notado que hay astros que cambian su paleta de color, es porque son astros alternativos. Estos, a diferencia de los normales, cuentan con una habilidad pasiva extra, la cual es agregada a todos los integrantes del equipo siempre y cuando este sea el primero. Si realizas un ataque a un mismo objetivo con 2 astros diferentes o más y sus ataques se llegan a empalmar, realizarás un combo y por consecuencia un mayor daño. Existen 2 tipos de runas que ayudan a subir las estadísticas de nuestros astros en el juego: las planas y las porcentuales. Las planas son aquellas que aumentan alguna estadística de nuestro astro, pero en forma de suma. Y las porcentuales realizan lo mismo, pero estas la hacen en forma de multiplicación. Cada 3 mejoras que le hagas a una gema aparecerá una subestadística aparte de aumentar la estadística principal. Al igual que los astros, las gemas también se clasifican por estrellas, siendo las de 1, 2, 3 y 4 estrellas las más fáciles de conseguir y las de 5 y 6 estrellas las más difíciles. Por obvias razones, mientras más estrellas tenga una gema, más será el aumento de sus estadísticas principales al momento de mejorarla. Las mejores gemas son las de 6 estrellas, que traen 4 subestadísticas ya dadas, ya que se aprovechará al máximo las mejoras que se le hagan a la gema. Las mejoras en las subestadísticas de las gemas no se pueden elegir, eso quiere decir que el juego escoge al azar a cuál de las 4 subestadísticas se le dará la mejora. En la sección de los calabozos hay uno que diariamente te dará 300.000 monedas de oro por vencer a un jefe. Para poder evolucionar a un astro se necesitarán 3 copias del mismo astro, no importa el elemento. Esto también aplica para los astros que son nivel evolutivo 2. Esto quiere decir que si quieres hacer que un astro llegue a nivel evolutivo 3, tendrás que ocupar 3 copias del astro nivel evolutivo 2. El punto anterior es recomendable hacerlo con astros de 4 estrellas o menores, ya que para los astros de 5 estrellas es más conveniente utilizar a los glimps, los cuales son como un tipo de comodines que nos ayudarán a evolucionar a nuestros astros, debido a que los monstruos de 5 estrellas son muy complejos de conseguir. Hablando de los glimps, estos astros no fueron diseñados para batallar. Su objetivo en el juego es utilizarlos como materiales de evolución, y existen 2 tipos de glimps: los elementales y el glimp sagrado. Este último servirá como material de fusión para cualquier astro sin importar su elemento. La Liga de Astromones es el modo de juego de un jugador contra un jugador. El objetivo será que derrotes a un equipo defensor de otro jugador para que consigas puntos de liga, y así puedas cambiarlos por recompensas. Puedes unirte a un clan o crear uno. Una vez que eres parte de un clan, podrás participar en la defensa de región.
en donde tendrán que participar todos los integrantes del clan para vencer titanes elementales para poder conseguir alguna de las regiones del mapa. Además de la defensa de región, también hay otro modo de juego una vez que entras a un clan, el conflicto de clan. Es un modo de juego en el que tendrán que hacer dos equipos de monstruos y enfrentarlos contra otros dos equipos defensores de otro jugador perteneciente a otro clan. Esto con la finalidad de conseguir más puntos, vencer al clan rival y al final de la semana recibir algunos premios. Hay un modo de juego llamado Torre del Caos. En este modo de juego tendrás que ir avanzando pisos para poder conseguir recompensas. Los mejores recompensas se consiguen cada 10 pisos. La torre cuenta con 100 pisos y cada una es más difícil que la anterior. Entrando a la parte del farmeo en el juego, tenemos el calabozo ancestral. En él podrás vencer a un golem para poder conseguir gemas de diferentes niveles. Este modo de juego es ideal para buscar gemas con buenas estadísticas y un mayor nivel. El calabozo del dragón es parecido al calabozo ancestral, sin embargo, lo que los hace diferentes es la dificultad, ya que el calabozo del dragón es mucho más difícil, pero las recompensas son mejores, ya que puedes darte niveles altos de gemas o en su defecto gemas con otro tipo de utilidades. Si juntas 3 gemas de un mismo color, al momento de equipar a un astro recibirás una bonificación. En la mayoría de los casos es recomendable que sigas este consejo, no obstante también se pueden equipar a los monstruos con gemas de diferentes colores, ya sean planas o porcentuales. En el juego existen 3 contratos, en los cuales se te obsequiarán astros de 5 estrellas, siempre se te dará a elegir entre un Odín, una Valquiria y un Arturo. En la ventana de evento especial podrás checar los eventos que hay cada mes, en los cuales tendrás que cumplir retos para poder conseguir bastantes premios. En el juego existen 2 festivales que se celebran cada 15 días. Está el Festival de Héroes y está el Festival de Clan. El Festival de Héroes consiste en que si tú gastas astrogemas en abrir un paquete de 10 invocaciones más 1 y te llega a salir un astro de 5 estrellas, el juego te regalará otro huevo en donde te saldrá un segundo astro de 5 estrellas. El Festival de Clanes consiste en realizar el mayor número de invocaciones con el paquete de invocación de 10 más 1 para poder llenar un contenedor. Sin embargo, mientras más avances con tus invocaciones, irás consiguiendo regalos para tus demás compañeros del clan y para ti. Una vez que termines de llenar el contenedor, te regalarán un huevo en el que encontrarás un astro de 5 estrellas. Estos festivales siempre van acompañados de un renacer especial, donde podrás invocar astros de 4 estrellas. Tendrás que sacrificar 3 astros de 4 estrellas a cambio de 1, pero los astros de estos renacer solo se pueden conseguir de esta manera y en este periodo del mes. Cabe señalar que este renacer especial dura 3 festivales. Al cuarto festival el renacer será cambiado y otro astro será puesto para ser invocado. ¿Sabías que se pueden farmear las astrogemas? Se pueden invocar astromones a través de piedras de alma. En la nave, cada hora podrás ver que hay destellos en los árboles. Si los tocas, recibirás monedas y algunos regalos. Puedes aumentar el poder de las habilidades de los astros con los libros que hay en el juego. Cada que haces un equipo puedes crear cadenas de sinergias. Esto quiere decir que hay monstruos que cada que están juntos pueden aumentar el porcentaje de alguna estadística. Recuerda agregar amigos a tu lista, ya que diariamente te darán astrogemas por mandarles oro. No olvides hacer los desafíos diarios, semanales y mensuales, ya que ahí recibirás premios como astrogemas, oro y glimps. Hace relativamente poco agregaron las baratijas, las cuales dan un plus a algunas de las estadísticas de un astro. Puedes comprar trajes a ciertos astros en la boutique, solo necesitas tela mágica. Algunos astros como Leonor, Anubis, Lilith, Yukina, Nike y Yoran pueden tener una super evolución. Esto hará que su aspecto físico cambie, sus estadísticas base aumenten y tendrán una habilidad activa especial. Para poder realizar la super evolución se necesitarán super piedras elementales, las cuales puedes construir con los materiales que se te dan al finalizar un nivel de cualquier región. En el yunque podrás crear baratijas. Para crearlas necesitarás de ciertos objetos que consigues en las expediciones. Las expediciones se pueden llevar a cabo en la pestaña de Asociación de Astromaestros. Y bueno chicos, estos fueron 50 datos sobre el juego que debes de saber si apenas empezaste a jugar o llevas poco tiempo en el juego y no entiendes mucho de qué va. Cualquier otra duda que puedan llegar a tener, pueden dejármela en la parte de los comentarios. Por mi parte esto ha sido todo. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscríbanse al canal y yo los estoy viendo en otro video. Bye.